Hola, gusto en saludarles. Señores, Cuba ha caído tan bajo, pero tan bajo, que ni los que fueron funcionarios y dirigentes hoy son escuchados. Conozco casos de personas que llegaron a tener cargos importantes en San José de las Lajas, en la otra de la provincia de La Habana y también en Mayabeque, y hoy están tirados a la mierda. No encuentro otro calificativo. Les hablo de personas que dirigieron la CTC, la ANA, la CDR, la FMC, la UJC. Funcionarios del partido municipal y provincial y hasta del MININ. Hoy, como muchos de ellos están retirados o están en otros trabajos de menor importancia, ya no los necesitan. Ya lo exprimieron todo lo que lo iban a exprimir. Algunos me escriben, me elogian mi trabajo, lo hacen hasta con pena, porque saben que entregaron todo por una revolución que no les proporcionó nada. Sé que me escriben hasta con vergüenza porque saben que se enfrentaron a mí cuando alguna que otra vez yo mostraba descontento con algunas orientaciones que ellos mismos me daban y yo no las entendía y por eso protestaba. Hoy, en el ocaso de sus vidas, me dan la razón y muestran un total descontento con el sistema al extremo que algunos de ellos me escriben desde otras naciones. Incluso conozco casos que le han pedido un despacho al primer secretario del partido en el municipio y nunca se lo han dado. Roma paga a los traidores, pero los desprecia. Pero ya los critiqué, primero por haber sido tan ciegos toda la vida y segundo, porque no me pidieron el despacho a mí. Cuando ustedes quieran un despacho, ustedes me lo piden a mí, pues sé de buena tinta, pero de buena tinta, señores, que están pagando salarios a personas, solo prácticamente para ver lo que yo digo. Y después para que me hagan comentarios criticándome. Claro, con perfiles falsos. Así que una queja suya enseguida será escuchada, no solucionada, pero al menos escuchada. A esas clarias solo me queda decirles, mírense en el espejo de esos dirigentes, cuadros con cargos más altos que el de ustedes, que su pincha solo es chivatear y hoy están inmersos en la miseria y decepcionados de ese sistema. ¿Qué quedará para el resto del pueblo? Los que nunca podían llegar ni pueden al secretario del partido o al presidente del gobierno, esos que solo se podían quejar en las oficinas de atención a la población de esas sedes, ahí había siempre un funcionario que te metía dos o tres mentiras, te hacía alguna promesa y tú le creías el cuento. Hoy ni eso hay. Ya me han llegado varias quejas que eso ni funciona prácticamente y es que hacían del país cuesta abajo, como la canción. También me han llegado serias denuncias sobre la injusta justicia de Mayabeque. Antes las sentencias en el Tribunal Municipal se daban el mismo día, sino en 72 horas, cuando más 15 días, y las del Tribunal Provincial tardaban un poquito más nada más. Antes los jueces eran sancionados si violaban el término. Los que me conocen saben que hablo con propiedad, pues uno de los amores más bellos que he tenido en mi vida. Fue presidente del Tribunal de Justicia en San José de la La. Desde acá le mando un beso. Pero sé que cambiaron las leyes. ¿Para qué? Para joder más al pueblo. Ahora, si el tribunal tiene mucho trabajo, pueden poner un considerando o algo así que permite dictar sentencia fuera del término. Hay juicios que llegan hasta un año de privación de libertad y las sentencias se dan al momento. Y hay otros delitos que es de uno a tres años y tienen un término de cinco días. Pero tengo quejas de personas que tuvieron el juicio en abril. Y aún no ha salido la sentencia y los familiares van a fiscalía y van al tribunal provincial y el babeo es enorme para los venezolanos y de otras naciones que me ven babeo es eh, peloteo que te mandan para aquí para allá y nada no se resuelve nada señores cinco y seis meses para dar una respuesta usted sabe lo que es eso uno preguntando eh, por fin me van a sancionar o no Jueces que han alegado, no, 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 ya yo no soy la presidenta, yo pedí la renuncia, pero el juicio no fue ahora, el juicio fue hace cinco meses y usted era la presidenta del tribunal en aquel entonces. Así le han tenido que responder. Pero son los jueces y contra ellos el pueblo no puede. Otros que hicieron una denuncia en fiscalía municipal le dijeron que tenían tres meses para darle respuesta. Tres meses, señores, me parece mucho tiempo para una respuesta. Pues a ellos no, llevan cinco meses. Y aún no emiten la respuesta. Ah, pero ponga usted un cartel nada más que diga abajo días sin poner el canel, sin poner canel y solo abajo días y la sentencia estará lista en cinco minutos y con jueces amañados que no son capaces de cumplir el juramento de impartir justicia en nombre del pueblo, como hicieron con los hermanos Martín Perdomo con Roberto Pérez Fonseca. Y con los más de mil presos políticos del 11 de julio, solo por pedir cambio pacíficamente. Y no sé por qué insisten en tenerlos presos, solo para mantener la represión, para que sirva de escarmiento, porque condiciones el país no tiene para eso. ¿Saben qué están haciendo en las prisiones de Mayabeque? Y supongo así sea también en toda Cuba. Están pidiendo a los familiares que le lleven comida tres veces a la semana, con habas, con los nombres de ellos, para pasárselas. Porque no hay comida. Si en la calle no hay, te imaginas en la prisión. Esas no son las cárceles de Estados Unidos. Los cinco espías, ¿cómo salieron de ahí? Hay uno de ellos que creo se tragó a un preso, porque tiene una gordura que no es normal. Y los presos cubanos, usted los ve transparentes. No necesitan hacerse una radiografía. Se les ven las costillas señores hay unos muchachos que los tienen retenidos hace más de dos meses en el puente Prieto ahí en San José la Lama, porque los cogieron con carne de res están esperando para llevarlos para el DTI no lo han hecho todavía saben por qué porque el DTI está lleno nada las cárceles no van a alcanzar en Cuba es que todo está prohibido en Chile viví 10 años y nunca había nadie con ese delito preso por carne de res eso no existe, señores. No, si eso es lo que más sobra en los mercados, carne de res. Pero eso no es nada para el calvario que estaba viviendo un poblador de San José de la Laja. El tipo lleva siete meses preso en Ganusa. ¿Y sabes cuál fue la medida que le impusieron? Ocho meses del trabajo a la casa. Pero lo metieron preso en Ganusa. ¿Y por qué? Porque no han bajado los papeles. Dime algo, Pelencho. No han bajado los papeles. ¿Y qué culpa tiene él de que el país tenga tronco de crisis? Que no hay tinta ni papel. Él será culpable del delito que cometió. Por eso lo condenaron a ocho meses del trabajo a la casa. Pero él no es culpable de que el país está como está. Los familiares han ido hasta el Tribunal Supremo y nada. Sigue el tronco de violación. Me pregunto, ¿esos que están violando la ley con ese muchacho irán presos por violarla? Me temo que no. Cuando bajen los papeles, le dirán tigre, disculpa, hacer una palmadita en el hombro y ya te puedes ir a hacer, ya te puedes ir. ¿Y quién va a resarcir esos daños? Nadie. Hay un señor que vive en San José de las Lajas, tiene puesta una condicional, es decir, estaba preso y por buena conducta lo mandaron a la calle. Llegó el jefe del sector, le dijo que tenía que estar trabajando. El hombre le dijo que sí, que estaba trabajando, pero había cambiado de puesto de trabajo. Pero como esos policías no escuchan, se lo llevaron preso, lo tuvieron un fin de semana en los calabozos de la policía de San José y luego se lo llevaron para la prisión donde él estaba, no sé si la de Melena o la de Quibicán. Cuando el jefe de la cárcel lo vio, cuando lo vio llegar, montó en cólera. ¿Quién dijo que a él le revocaron la medida? No le hagas caso a los policías. Esto, eso dijo el jefe de la cárcel. Esos jefes del sector están perdidos. Así le digo. Dime algo, Alieki, a ti que siempre te estaba buscando a jefe de sector. <laughs> Uno se ríe, pero el socio ese no la pasó bien ese fin de semana. Todo por el mal trabajo. Y es que nadie, a nadie hoy en Cuba le importa algo. Se verán horrores. Date vivo, Pelencho. Dios lo bendiga.